El 20 de junio de 2019, el Ejército de Nicaragua participó en el segundo ejercicio nacional de preparación para la protección de la vida, con 10.000 efectivos militares, 350 medios de transporte, 5 helicópteros, 5 aviones, de ellos 2 AM-26, 35 lanchas, 8 guardacostas, 300 medios de comunicación y 18 centros de mando. Se desplegaron los órganos de mando y control ante situaciones de desastres naturales. De las fuerzas y medios empleados se destacaron Estado Mayor General, Estado Mayor de la Defensa Civil, Cuerpo Médico Militar, Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén, Unidad Humanitaria y de Rescate, Comandante William Ramírez Olórzano, Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Unidad Técnica Canina Coronel Pastor Ramírez Mejía, unidades de aseguramiento y componentes de todas las unidades militares del país. Se prepararon las jefaturas de 6 hospitales de campaña. Se desplegó el Hospital Militar de Campaña Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello. En el Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado. El personal médico realizó ejercicio de evacuación del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Se desplegaron fuerzas, medios y equipos técnicos en el Distrito 5, en el barrio René Polanco, en el Distrito 3, en el barrio Villanueva, en el Distrito 2, en el barrio Carlos Núñez, del municipio de Managua, en Mazachapa, municipio de San Rafael del Sur, en la Bocana de Tipitapa, municipio de Tipitapa, del departamento de Managua, y en las áreas de responsabilidad de las unidades militares territoriales. Se realizaron acciones de protección a la población, apertura de vías obstaculizadas, sofocación de incendios de infraestructuras verticales, tareas de escombreo, búsqueda, localización y evacuación de personas en estructuras colapsadas. El Ejército de Nicaragua en saludo a su 40 aniversario de constitución, cumple sus tareas y misiones. Todo por la patria.